El primero de la mañana iría ya el rover, mi amuleto. Está firme el rover, allá viene. Qué lindo blanco. Justo viene el Dani. Se subió para acá, ¿no? Mierda, que va por un lado, para el otro, la loca. Ahí va a ir el allá. Ahí está, gente, la carpita de la primera de la mañana es esta. Gente, miren qué carpa, de estar entre los 7, 8 kilos más o menos, la primera de la mañana, aparte del bagrecito. Ahí está otra, señores. A ver si la puedo sacar. Vamos. Esta más chiquita, gente. La segunda, en menos de 20 minutos. Vamos. Bueno, la segunda. Esta chiquita. Tendrá un kilo y medio, dos. Un poquito más. Muy bien, seguimos. Vamos a ver. Dani está trayendo algo. A ver, Dani. Vamos, Dani. Vamos todavía. Ahí abajo. Otro. Un regalito. ¿Y aquello? Epa. Se está picando otro caño. Me parece que la del lombriz. A ver. Le pegó un par de besos. Che, qué lindo patí ese, ¿eh? Grande. De a dos pesca este. Ah, la de la harina. No, esta también. Okay.
una bobita con lombriz. Muy bien, qué chiquita. Miren qué bonita. Qué lindo color que tiene. Hermosa. Hermosa bobita. Para mí que sí. Adivinó que va. Adivinó que va. Dejen a que salga, no espanten. Todavía es pez. Todavía es pez. Fuera del agua, pescado. Mirá. Oh. Sí, no sé si no es un poco más grande. Mirá, ahí está cerca. Ahí va adentro, listo. ¿Listo? ¿Viste cómo peleaba? Mirá. ¡Oh, oh, oh! Chino, mucho otra más, es más grande que la otra. Mirá lo que es. Fíjate si la puedes subir. Ahí, ahí. No sé qué es el ganchillo, lo puedo. ¡Oh, mierda! ¡Qué pesado! ¡Estaba pesada! ¡Uy, mirá, está mucho más grande que la otra! Nunca he visto nada. Muy bien. Este, la tercera carpa, esta es un poco más grande que la anterior, debe estar en 8 o 9 kilos más o menos. Seguimos. Muy bien. Vamos. Se llevó un cachito. Más o menos, sí. Ahí está bien. Ahí subió yo. No creo que sea muy grande. Sí, se llevó. Ahora veo que está bien. Ahí se cruzó un que las otras que saqué, pero carpa al fin. Nos vemos, seguimos. Ahí vamos, gente. Vamos, la caña del Dani. Muy bien. Cada vez que la querés filmar se queda quieta, ¿viste? Vamos, el Dani. Se cruzó con esta. Para allá, para allá. Por arriba, por arriba. ¿Arriba o por abajo? A ver, bueno, no, por abajo. ¡Oh! Casi te arranca la calle. Vengo, ahí vengo, despacito, despacito. ¡Upa! No joda. ¿Se metió por el bote? No, si está acá la línea. Acá no, derecho. No, se plantó, mirá. Ah, porque tiene otra soga después de la boya. Sí, tiene el muerto. Ah, se enganchó en el muerto. En el muerto se enganchó entonces.
Y aflojale, a ver qué hace. Ahí está el rescate de la carpa, se enganchó. Pasa que iba muy rápido. Iba más rápido de lo que vos. Claro, porque iba más rápido de lo que vos podías recoger. No es la primera vez que pasa. Y pasa que. Seguimos en el tratando de rescatar la carpa Ryan. Se metió en el muerto de ahí del. ¿Está todavía o ya se largó? Eléctrico. Le puse 220, le puse. Mira, sigue tirando, ¿eh? Mira. La chiqué la estrella, y mira cómo tira. Me deja el agua, ¿eh? Uy, boludo, no te digo que pareció nada. Y hoy está en la mía, ¿eh? Sí, en la tuya. ¡Ah! ¿Sabés cómo sacaba? Una vieja al agua. Estaba viendo, dije un carpón, boludo. Llegó bajo una vieja al agua. No, ya esta vez no, amigo, eso fue hace rato. Ya eso fue hace casi 2 meses la carpa. Qué lindo, entonces todo carne. Ah, fue chiquita. No, chiquita, mira que rápido. Mira. Ah, chiquito. Vamos, ¿qué querés, video? Videito cortito. Bueno, gente, mi primer sabalito de la temporada, chiquito, pero está. Ahora le voy a mostrar una carpa que saqué. Bueno, le voy a mostrar acá. Seguimos. Sabalito, chiquito, pero poderoso, ¿eh? Gente, una carpa de 9,8 kilos, miren lo que es esto, una barbaridad, miren, espectacular. Foto. Una vigilada, güey. Una porquería. ¿Cómo una porquería? Muy chiquita, muy chiquita, no sé qué. Pero es un... Una pintura, mirá, un sabalito, ahí está, bueno, un sabalito. Sabalito. ¿Marchaste?
Bueno, era un sabalito. Era un sabalito. Casi te arranca la cabeza. Pasó por arriba del tuyo, arriba de la otra. Ay, está llorando, güey. Ay, empezó a llorar. Thank you.
medio mundo. No se te puede confiar nada, vos. Vamos, que acá el Dani trae una carpa que pasó desde allá a la punta hasta este lugar, desde allá del otro lado. Se vino por acá. Ahí viene, ahí viene. Lleva, lleva. Ya. Está llegando, boludo. Mirá, se está yendo por allá. No le vamos a dar mucho. No le dé mucho porque va a dar la boquilla. No le vamos a dar. Ah, está lindo. Está lindo. Vos decís una carpita es una carpa, ¿eh? Linda carpa, linda carpa. Ahí está de costado, ahí está de costado. Bájale. Vamos, vamos. Uy, qué linda carpa, papá. Mira. Vamos. Acá la tenemos. Vamos, que si no me caigo el agua la filmamos. Vamos. Ahí está, mira qué linda carpa. Está en dos lados agarrado, tres lados tiene agarrado. Acerca, acerca, acerque. No lo agarré que ahí. Ahí está. Vamos todavía. Esa. Viste, vino mi amuleto, loco. Él es mi amuleto. Está reenganchado. Lo tiraste la mierda a Luis. No, nada que ver, la otra es mucho más grande. Mirá lo que es. Ahora vamos a comparar las dos. La otra es más grande todavía. Lo bueno es que se agarró en todos lados. Sí. Vamos a mostrarla acá y después. Dale. ¿Cómo andás? Agarró de todo. Están saqueando el río. ¿Querés llevarla allá? Sí, la sacamos con la. Con la pinza. No, está de al revés. Bloqueada. Pato. Espera, para que ahora está bloqueada la. Ahora la agarramos de abajo. Ahí está cero. Cero. Vamos. 8 kilos. 7, 7, 7, 6, 800, 7, 6, 900 y pico. 6, 9 y algo. ¿Sí? Sí, 6, 9 y algo. Se va y viene. 6, 800 con él. Menos 100 gramos del coso, más o menos. Sí, 6, 500. 800. Bueno, vamos a sacar. Igual sacala que te filmo. Muy bien. Con harinado, pesca viva. Y en el mostra. Pesquero de Roberto y Elsa. Mostra, pues. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Mirá, Robert. Le pescó la campanita, mirá, Roberto. Bueno, cambio campanita por campanita. Ahí tenés. Ahí es el negocio. ¿Se fue seguro? Ya va a venir. Está ahí. ¿Está? Como que no podemos estar en todo. Vamos, Ger. Muy bien, Ger. No se había perdido. Estaba ahí, Vamos. Vamos, Ger. Esa. Ah, como yo te enseñé. Aplique las enseñanzas. Está viniendo, Robert. Parecía que se había perdido, mirá. Grande, mirá cómo labura esa rica. Parece que está. Sí, igual ya le queda poco porque está ahí ya. Ella está en knockout, ¿no? Knockout 9. Bien, a mí hizo su talco. Bien valiente el tipo, escuchó el golpe y. ¿Para qué te ayudo? ¿La tenés ahí? No, le falta un cacho. La estamos trabajando. La estamos, digo yo. No es chiquita. Iba a decir algo, justo vi el reojo que estaba la chica atrás mío. Menos mal que no dije. ¿Sabes que la... Esta
¿cómo le va? Iba a ser una guarangá y justo la vi que estaba paradita ahí. Recién sacamos otra allá que está colgada. Y acá en el agua tenemos una de 9 kilos y pico. Allá hay otra, ¿ves? Acá, acá, acá. No, el medio mundo. El medio mundo. Ahí está el medio mundo. La otra, mira la otra, mira la otra. Dani, mira la otra, Dani. Dani, dale, la otra, la otra. Allá tiene otra que colgada, si quiere ver. Allá, allá el país. Hay dos, una acá y el Dani trae otra acá. Mirá, vamos Dani, vamos Dani, vamos Dani, vamos Dani, vamos Dani. Tranqui, 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 que ahí salen. Vamos que salen todas. Vamos. Ah, justo, mirá. Justito se enganchó. ¿Se enganchó? Ahí justito se desenganchó. Vamos, vamos. 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 Vamos de acá, para este lado, para la foto. Guarda, guarda en serio. Carpa. Está, Dani. Si sí, está cruzado acá, está, Dani. Está el medio mundo. Pero que por ahí viene. Ahí está, me parece que está el otro medio mundo. Está atado con los pescados en el agua. ¿El medio mundo? Sí. Ah, mirá, che. ¿Por qué está esta carpa acá atada? Chiquita, mirá. Es chiquita, no importa. Sí, pero es carpa. Amiga, pará, pará. Está cruzada por arriba. Ahora, ahora es por arriba de esta. Por arriba de esta. Ahí está. Otra. Ahora baja, baja la. La... Se mete, acá está, Robert. No, chica, esta es chiquita. Es chiquita, No importa, igual sirven para la fotografía. Para la fotografía y el contenido. Mirá. Sí, chiquita, mirá cómo te sacude el. Sí, sí, no. La caña. Peleaguda de la chiquita. Ahí viene, viene derechito, mirá. Up. Otra que tiripegue. Otra que tiripegue. Vamos, esta chiquita, la pariente sí. De la otra. Bueno, esa la. Ahí está, ahora sí hagan los videos. Sí, y esa porque quedó así enganchada, Dani. Ah, saca, saca todo junto. Saca todo junto porque se te va a romper la boca esa. Sácala. No, pero ya que está, levantala. Con el, no ve que está enredado abajo. Ger, se te va a soltar el, la boca. Metela dentro del medio mundo. Ahí está. ¿Subió? Ahí está, ahí está. Sí. Ahí está. Sacala. Veo que está todo enredado. No, esta es la que pescamos hoy. La teníamos atada, se enredó. Mirá cómo se enredó. Se enredó todo, claro. Estaba muy cerca del medio mundo. Ahí yo te filmo de acá. Sacá de todo para afuera. Pues se te va. Esta pesó 9 kilos 700. Sí, acá la sacamos con la caña, la saqué. Tiene 4 ojos parece, ¿verdad? Con... Bueno, está filmando. ¿Está filmando? Sí, sí. Bueno, una carpita más, dijo. Listo. Carlos de Elsa. Y Roberto. Y Roberto. Seguimos. Otra carpita, gente, acá.
todavía acomodando de las otras. Ah, chiquita también. Hay chiquita pero peleadora, mira. Sí. Eva. Ven para acá, Maura. Guarda. Vamos. Otra más. Otra que tiene pegue. Otra más. Vamos, todavía. Y se está pescando, no lo estamos sacando como una red, ¿eh? Todo está caña, todo caña. Todo pesca, ¿eh? Todo mirá, caña, todo caña. Otro. Sí, la verdad es que sí. No, no. Igual me parece que es un arenado sin conocimiento, ¿eh? No, es el arenado. Es un arenado, sí. El arenado es tener un poco de... Aparte. No sé, ahí está la señora. Está bien, prendida. Otra más. ¿Sacarte la foto? ¿Quieres sacarte la foto? Agarra la mía, Paquita. Remangate si quieres. ¿Me la va a agarrar? ¿No? Ahí está la foto. Ahí está la foto. ¿Cuándo te iba a sacar la foto? No, se ve. Se va a tirar para adentro. ¿Cómo es el nombre de usted? Laureano y Santi. ¿De dónde son? De Varela. ¿De Varela? Ah, bueno, soy vecino suyo de Brasil. Yo lo tengo en el... ¿Ah, sí? Lo sigo yo. Ahí está, viene con la carpita el muchacho. Mirá que hay una carpita. Listo. Gracias. Gracias. No. Está en soltadora, me parece. Está en soltadora. Están soltadoras. Ahí. Ah, no, acá está. Acá está. Vamos. Vamos. Mira qué chiquitita. 15 kilos más o menos. Con papa. Gramos, con papa, con papa. Ah, 15 gramos. Pues. ¿Cuánto? 15 kilos. Con 10 kilos de papa. No, no. Carpita, gente chiquitita. Muy chiquitita. ¿La querés? ¿En serio? Agarre. Apretá, no. Apretá. Como más pollo que carne. Ah, ¿y el pollo lo comes vivo? No. Ay, vamos cocinado. Cocinado y muerto. Ah. Y la carpa, el pescado es lo mismo. Lo tiene que matar para comerlo, no puede comer voy vivo. Por arriba de... ahí va, por arriba de aquello. Y arriba de aquello. Sí. Y por arriba de esto también. Se está yendo para el otro lado. Pará, pará, que ahí enredaste. No, no, por abajo. Por abajo. Por abajo. No, por abajo. Por abajo. Por abajo. Le rezamos nosotros. Nosotros le rezamos al Dios somos del pescado. Le rezamos al Dios del pescado. Somos muy creyentes. Ahora que se está yendo a las líneas de aquella, sí. Le vas a hacer un desastre. Pescado, ¿eh? No, no, nada que ver. ¿Viste cómo busca la pared? Está buscando la pared. Mira, mira, mira. Ahí está, también salió, esta también salió. ¡Vamos, todavía! Vamos, vamos todavía. Sábalo, un sábalo. Vamos, sábalo. Vamos. Acá el Dani con sábalo y yo no sé, acá en la carpa o sábalo, sí. Cuando viene.
prendido la luz. Mirá la caña, mirá cómo dobla la caña. ¿Dónde está? Vamos. Sabalín, ¿eh? A ver si ya viene medio cansadito. Sí, ya viene. Está agarrado bien también, eso es lo bueno. Adentro. Tiripegue. La cámara está prendida, cuando pueda mostrarlo, Dani. Ya lo muestro, guarda los dedos. Pasa para allá, Dani, que quiero sacar esto. Ahí voy. Parece un pez plato. Dani, acá estoy peleando yo, creo que es una crema. Bueno, acá otro sabalito con harinado, pesca viva, en lo de Roberto y Elsa. Y seguimos. Y sigo yo acá con... ¿Robert? Sigo yo acá con otro pique. No, pescado. No, dale. Vamos. Gracias, Robert, por esto. Bueno, sí, pero acá está. Estamos haciendo laburar como loco ahí, ¿eh? Guarda, Robert, no va a soltar, ¿eh? Guarda por la caña de atrás. Guarda. Ahí sabe. Otra que tire y pegue. Vamos. Otro carpón, vamos. Otra carpa. Bueno, gente, otra carpa más. Acá en el pesquero Elsa y Roberto hoy tuvimos prendido fuego. Vamos. Amigo. Mira. Gente, otra carpita más. El pesquero de Elsa y Roberto con el super harina o pesca viva, como siempre. Seguimos. Acá soy Santino, de Ceballos. ¿Qué sacas? Un pescadito. Un bagre amarillo. Un bagre amarillo. Muy bien, muy lindo. Ahora cuando salga el video, salís vos. Felicitaciones, Gracias. Muy bien. Vamos, Ger. Mirá el Ger, Un amarillo y un patí. Vamos, Ger, Vamos, co. Que boca azul. Se te habrá escapado que estoy filmando, amigo. Va a tener que levantar todo, Ger. No te queda otra. El hotel de la línea también es tuya, ¿no? Vamos, ¿quién te prestó la pluma? El papá. El papastro le prestó la cara. Mirá, qué lindo patí, Ger, mirá. Mirá. Es lo que estaba buscando. Él dijo, ahora voy a hacer un patí. Pero che, grande, en serio, ¿eh? Si le agarrás la colita así lo mostrás, amigo. Al patí, ¿eh? Ay, por Dios. Mirá qué lindo patí. Muy bien, Ger. Te felicito. Mirá. Ahí está, mira. ¡Ay, ya! ¡Vamos! Hey. ¡Vamos, Robert! ¡Vamos! ¡No te va a caer, Robert! ¡No te va a caer! ¡Yes! Mira, tan grande como la otra, Sí. Harinado, todo harinado. Vamos, Jere, ahí como abajo. Me parece que estás abajo, ¿o no? Abajo estás, Jere. Guarda el bote, guarda el bote. No, pero igual se va a querer ahí, si quiere ir para el bote. Sí, está ahí. Vamos. No, sábalo.
Sábalo. Vamos con el sabalín. Me hago mi cuerpo. Vamos. Una carpa acá, un sábalo allá. Muy bien, jeje. Bueno, gente, otra carpa más acá en el pesquero de Roberto y Elsa. Un pescón hicimos hoy, ¿eh? Ahora, hermano, vamos a mostrar el sabalito. Bueno, pesquero, sabalito. La última del día. Miren, está saliendo así, muy oscuro. A ver si le giras. Bueno. Hay un poquito más, se ve. Lo vamos de último del pesquero de Elsa y Roberto. Muy bien. Ósalo. Muy bien. Ahí está mi cámara.